Cordial saludo para todos los asistentes y las personas que tienen la oportunidad de escuchar nuestra ponencia a través de este video. Contarles que a través de los procesos de acreditación internacional y los de aseguramiento de calidad de la educación superior, las instituciones van encontrando un escenario propicio de mejoramiento continuo que conduzca a que todos sus programas académicos, y en este caso particularmente los de ingeniería, vayan presentándose, vayan teniendo el reconocimiento adecuado de la calidad. Cuando llegan a escenarios, por ejemplo, de acreditación internacional, consideran que ese es un reconocimiento ya muy importante para que su programa esté posicionado en el contexto regional, nacional y también en el concurso mundial. Sin embargo, no necesariamente tener la acreditación internacional obedece a que el programa pueda conservar una política adecuada de calidad en términos del desarrollo del programa y particularmente los resultados de aprendizaje. Le doy entonces la palabra a Diana Ovalle para que nos empiece a contar el propósito de este trabajo. Diana. Gracias, Luis Eduardo. Cordial saludo a todos. Nuestros compañeros y yo hemos decidido abordar este tema considerando el interés que nos une alrededor del fortalecimiento de la calidad de los programas de ingeniería, además de la experiencia que hemos obtenido en acreditaciones internacionales desde nuestras instituciones. Esto nos ha permitido evidenciar las tendencias mundiales que pasan de medir la calidad de los programas desde las capacidades y procesos a centrar su atención en el nivel de logro de los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Ahora sí, entremos en el tema con el profesor Iván Andrés. Claro que sí, Diana. Les cuento que la acreditación es un proceso de revisión al cual se somete una institución o un programa académico con el objeto de demostrar si cumple con los estándares establecidos por una agencia de acreditación. Actualmente existen diferentes sellos de acreditación internacional como EIBET, Arcosur, Euracé, de Ingeniería, entre otros, los cuales otorgan certificaciones de acreditación que a su vez impactan en la calidad de los programas de ingeniería en el ámbito regional, nacional e internacional. Jorge, cuéntanos cómo se entienden los resultados de aprendizaje en los sellos de acreditación internacional. Por supuesto, Iván. Los sellos de acreditación internacional definen, especifican los resultados de aprendizaje para los programas o para las áreas generales, de tal manera que pueden señalar la naturaleza del programa o del área, así como especificar los resultados de aprendizaje esperados para cada uno de los componentes o dominios de la misma. Estimado Luis Eduardo, por favor, amplíanos más el sentido y las implicaciones de los resultados de aprendizaje. Bien, Jorge Andric, se me ocurre que es necesario además resaltar que los sellos de acreditación, como se soportan en un modelo de autoevaluación que ya contiene unos resultados de aprendizaje que se han declarado previamente con el concurso de la comunidad académica internacional, de lo que se espera que un profesional pueda hacer o saber en el contexto del cumplimiento de su perfil de egreso, pues entonces es importante, resulta adecuado que en ese sentido esos resultados de aprendizaje que ya fueron formulados por esa comunidad, validados y aceptados además internacionalmente, pues los adoptemos en nuestros currículos. Dejemos entonces que Iván Andrés nos permita el conocimiento de los demás sellos de acreditación internacional. Perfecto. Con respecto a lo que mencionan Jorge y Luis, quiero compartirles algunas diferencias que a su vez se pueden ver como semejanzas entre los sellos mencionados anteriormente. Por ejemplo, en Colombia, la Agencia de Acreditación Nacional se denomina Consejo Nacional de Acreditación o CNA. Allí, en su modelo se evalúan factores. EIBET y Euracé evalúan criterios y Arcosur evalúa dimensiones. En otras palabras, al revisar el modelo de cada uno de estos sellos, vamos a encontrar muchas similitudes entre los factores, los criterios y las dimensiones. Es decir, que al realizar un proceso de autoevaluación con fines de acreditación nacional, se puede pensar que al mismo tiempo podría optarse por presentarse a un sello de acreditación internacional. Diana, teniendo en cuenta tu experiencia laboral, sobre todo en la participación en procesos de acreditación internacional, ¿cuándo se considera que un resultado de aprendizaje es de calidad? Eso es muy importante, Iván Andrés. Desde la experiencia en el proceso de acreditación de 7 programas de pregrado y posgrado bajo el sello UREIS, puedo concluir que los resultados de aprendizaje de un programa son de calidad, en primer lugar, cuando guardan coherencia con el propósito de formación, los objetivos del programa
el perfil de egreso y con el plan de estudios. Y en segundo lugar, cuando también se puede evidenciar que estos resultados de aprendizaje han sido medidos, evaluados y mejorados sistemáticamente, logrando elevar el nivel de logro de los estudiantes. Andric, ustedes empezarán pronto a someter sus programas de ingeniería a procesos de acreditación internacional. ¿Cómo considera usted que la calidad se ve reflejada en los modelos que han decidido aplicar? Así es, Diana. El comprometerse a procesos de aseguramiento de la calidad y acreditación con acreditadores certificadores internacionales supone un proceso riguroso de determinación de los resultados de aprendizaje en coherencia con la naturaleza del programa, en coherencia con el objeto de formación que hemos planteado, las competencias y los objetivos de formación. Iván nos va a ampliar más acerca de la calidad desde los acreditadores internacionales. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge y Diana. Adicionalmente, quiero mencionarles que la forma de reflejar calidad desde los modelos internacionales es a partir de la aplicación de las exigencias del sello de acreditación seleccionado por la institución o por el programa académico. Normalmente, el proceso de autoevaluación se hace para emitir juicios sobre la calidad de un programa. Ahora, debe incorporar un proceso de evaluación propio para los resultados de aprendizaje. Diana, si lo llevamos puntualmente a los programas de ingeniería, ¿cómo impacta la calidad de los resultados de aprendizaje a partir de la acreditación con sellos internacionales? Mire, Iván y colegas, los programas de ingeniería acreditados bajo sellos internacionales se caracterizan por tener sus propuestas curriculares basadas en resultados de aprendizaje. Esto ahora no es negociable. Es por esto que esos resultados de aprendizaje deben hacer parte integral de los procesos de autoevaluación asociados a mantener estas acreditaciones, además de todos sus procesos de aseguramiento de la calidad. En conclusión, la acreditación de los programas de ingeniería impacta la calidad de los resultados de aprendizaje en la medida que el programa define eficientemente la forma de evaluar y mejorar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje y así lograr el impacto deseado en la mejora tanto de su currículo como del programa. Bien, una forma importante de reconocer la seriedad con la que las instituciones están asumiendo todo este tema de la acreditación internacional y la calidad propia de sus programas es precisamente cuando se someten a la evaluación y al escrutinio de los sellos internacionales. Es muy importante que se pregunte cómo la investigación logra impactar los resultados de aprendizaje de los programas, de qué manera la extensión o la proyección social que están llevando a cabo logra impactar los resultados de aprendizaje de los programas. Y en fin, cada una de las cosas, un sinnúmero de cosas que algunas veces se hacen de manera muy dedicada, de manera muy loable, muy, muy responsable para ofrecer el servicio de la educación superior, pues se capitalice también precisamente para que genere menos desgaste este tema de la acreditación internacional. Con base en todo lo que se ha mencionado, puedo decir que llevar a cabo un proceso de autoevaluación aplicado a los resultados de aprendizaje trae muchas ventajas. Por ejemplo, habilita al programa para someterse a un proceso de acreditación internacional, dado que es una exigencia de estos modelos. Además, para el caso de Colombia, cuando un programa académico de ingeniería haya obtenido o renovado la acreditación internacional por parte de Arcosur, que actúa como agencia regional de acreditación, el CNA dará o renovará automáticamente la acreditación nacional y, por ende, el Ministerio de Educación Nacional, conocida la obtención o renovación de la acreditación por parte del CNA, dará de oficio la renovación del registro calificado, es decir, su licencia de funcionamiento. Finalmente, el cumplimiento pleno del diseño curricular propuesto no está necesariamente ligado a obtener acreditaciones internacionales de alta calidad, sino a brindar una formación orientada al servicio de la sociedad, en condiciones de excelencia. Es decir, los resultados de aprendizaje logran ser de calidad porque además de haber sido declarados, cuentan con un sistema de evaluación que les permite ser medidos y mejorados en el tiempo. Ya finalizando entonces, esperamos que de esta manera hayamos cumplido con el propósito de darles un corto pero claro recorrido por los sellos internacionales y la manera como estos logran impactar la calidad de los programas, particularmente desde los resultados de aprendizaje.